trabajando y el Espíritu de Dios. Y su mente empieza a dibujar al Señor actual, trabajando en el Espíritu de Dios. Vengo a conocer a mi Salvador, a mi Salvador. Santo patrono en este segundo día de novena,
por favor, es recibido en la salud de Josué David Zaballos Rojas, Jenner Espinosa. Les invitamos a vivir todos los lo que vamos a pasar en esta vigilia, paso a paso, a concentrarse en cada una de las oraciones, a vivir esa oración como lo hizo Tobit, el padre de Tobías, el que acompañó el arcángel San Rafael. Podemos ver la imagen de San Rafael Arcángel que nos impida una confianza en Dios. Poner nuestra confianza en el Señor, nuestro Dios, para nosotros esperar que San Rafael Arcángel actúe, interceda por nosotros junto a nuestra Madre, la Siempre Virgen María. Les pedimos entonces que nos acompañen en el silencio profundo cuando estemos en las oraciones, cuando estemos alabando al Señor, alabarlo con alegría, con gozo. Alabar al Señor porque Él se lo merece todo. Dejemos ahora los afanes de esta vida, los afanes que no nos dejan acordarnos que tenemos un Dios al que tenemos que rendirle honor y gloria y darle gracias siempre por todo lo que nos ha dado. Entonces los invitamos a que nos pongamos en una actitud de oración. Vamos a hacer una acción de gracias. Quiero darme por amarme, gracias. Quiero darme yo a mí, por intercesión
de nuestro santo patrono San Rafael Arcángel, en la salud de Jenner Espinosa, José Tobárez, Ernesto Reyes, Luis Octavio y Patricia. Damos gracias a nuestro Padre Dios en esta noche porque nos reunimos como comunidad de fe para alabar y bendecir el santo nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos abrir los ojos, levantarnos, los que tenemos trabajo a trabajar y los que no tenemos trabajo pues a quedarnos en nuestras casas. Te agradecemos, Señor, tanto, tanto por la vida que nos das. Te agradecemos, Señor, por tener una familia, los que tenemos familia y los que no tenemos también, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el pan de cada día, por lo que llevas a nuestra mesa con esfuerzos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como comunidad de fe nos reunimos en esta casa que ha querido rendirle un honor, una alabanza a San Rafael Arcángel, nuestro santo patrono. Te damos gracias, Señor, porque el sol ha salido hoy para calentar, para recoger las cosechas, para darnos ese ánimo para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, porque ahora estamos bajo ese cielo que nos cobija, ese cielo que es el estrado de tus pies. Te damos gracias, Señor, por las estrellas, por la luna, por el mar, por las aguas quietas, profundas y silenciosas. Te damos gracias, Señor, porque todo es tu creación. Te damos gracias, Señor, porque desde el inicio de los tiempos te has fijado en nosotros. Y por eso en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Gracias, Señor, porque nos tienes tatuado en la palma de tu mano. Gracias, Señor, por el inmenso amor que has manifestado para con cada uno de nosotros, a pesar de lo que somos. Gracias, Señor, porque todo lo que hiciste ha sido bueno, porque todo te ha parecido bien, porque estamos aquí llamados no por la invitación ni porque sea el segundo día de la novena, sino porque eres tú, Jesús, Dios, Señor nuestro, y nos ha reunido por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por lo que no nos has dado y por lo que nos va a dar también, Señor. Gracias, Señor, por las dificultades. Gracias, Señor, por nuestros problemas. Gracias, Señor, por nuestras situaciones. Cada uno en nuestros hogares tenemos una situación que agradecerte. Gracias, Señor. Te damos infinitamente gracias y quédate con nosotros, acompañándonos bajo la protección y guía de nuestro santo patrono, San Rafael Arcángel. Baje del cielo, Rafael, médico de la salud. ¡Que viva San Rafael Arcángel! ¡Que viva! ¡Un aplauso a San Rafael Arcángel! Señor Jesús,
necesita más de mí. Necesita más de mí. Siempre en actitud orante nos preparamos para hacer la oración de perdón a nuestro Padre Dios para que tenga piedad y misericordia de nosotros. Buenas noches, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos en tu presencia, Señor, diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, porque tú dices que están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Padre. Y aquí estamos una muchedumbre, Padre, para reconocernos ante ti como lo que somos, unos pecadores, Señor. Y humildemente, Señor, humillaron ante ti con un corazón contrito y arrepentido, te pedimos perdón, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona mis malos pensamientos, mis malas obras, Señor. ¿Quién soy yo, Padre? Una pecadora que clama tu perdón, tu piedad, tu misericordia, Señor. Sé que soy indigna ante ti, Señor, que no soy digna ni siquiera de sacar la correa de mis andares. Pero también sé que es indigna, tú me amas, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, Señor. Perdónanos, Padre. Te pido clemencia para tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, que se revela contra ti, Señor, con tus malos actos, Señor. Perdónanos, Señor. Ten compasión de todos nosotros, tu pueblo, Señor. Ten piedad y misericordia, Señor, de nosotros, aquí reunidos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, clamando ante ti, piedad y misericordia, Señor. Perdónanos, Padre, ten piedad, Señor. Sabemos que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y que el perdón viene de lo alto, Señor. Perdónanos, Señor, y ten compasión de todo tu pueblo, Señor, porque a cada momento que herimos, cuando herimos al hermano, Señor, cuando criticamos al hermano, también te herimos a ti, Señor. Perdónanos, Padre, ten compasión, Señor, de nosotros, Señor. Perdónanos, piedad y misericordia, Señor, para tu pueblo, Señor. Perdónanos, Padre Santísimo. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, que estamos clamando ese perdón, Señor. Perdóname, Padre Santísimo, si he sido una mala madre, una mala hermana, una mala esposa, Señor, una mala vecina, y te pido y clamo a ti que me perdones, Señor. Porque cada momento, Señor, pecamos contra ti, Señor. Perdónanos, Señor, si en esta semana te hemos fallado, Señor. Estamos aquí, Señor, pidiendo y clamando tu piedad, tu misericordia, Señor. Límpianos, Señor, y borra todo pecado y toda mancha de nuestra vida, Señor. Perdónanos, Padre, porque cada momento te clavamos en esta cruz, Señor, con nuestros malos actos, Señor, con nuestras malas miradas, cuando miramos mal al hermano, Señor. Perdónanos, Padre, tú dices, Señor, que nos amemos unos a otros y no lo hacemos, Señor. Perdónanos, Padre, por no cumplir con tu voluntad como tú lo mandas. Perdónanos por no ser esos hijos que tú quieres que seamos, Señor, pero tratamos de ser agradables a tus ojos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a vencer las adversidades y tentaciones que el enemigo nos brinda a cada momento, Señor. Somos tus hijos, Señor, y con tu ayuda sabremos vencer al enemigo, Señor. Perdónanos, Señor, ten compasión de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén.
luz desde el cielo. Espíritu Santo, ven a sanarme, ven a restaurarme, Espíritu Santo.
Ven, Santísima Trinidad. Ven, Espíritu Santo. Sigue sanándonos, Señor, como ha venido haciendo. Ven, guíanos, guiándonos siempre a la casa del Padre. Ven, Espíritu Santo. Ven, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestra tibieza. Ven y calienta, Espíritu Santo. Ven y llega a nuestros enfermos. Ven, Espíritu Santo, del cuerpo y del alma sano, de toda esta tierra, Espíritu Santo, que no nos deja restaurar, que no nos deja ver, Espíritu Santo, del egoísmo, del odio, de la maldad. Espíritu Santo, límpialo, llénalo de tu pan, de ese amor infinito que el Padre tiene para nosotros. Ven, Espíritu Santo, acompañarnos. Ven, síganos guiando, restaurando. Ven, Espíritu Santo, sanar todo lo que no está bien, Espíritu Santo. Ven a tomarnos de la mano. Ven y tómanos en todo nuestro ser. Tómanos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Danos un espíritu de valentía para seguir adelante. Ven, Espíritu Santo, en nuestro auxilio. Ven y llena. Llega a nuestro hogar, a nuestra familia, tanto que te necesitamos. En tantos jóvenes, Espíritu Santo, derrámate con gloria y con poder, manifestándote, Señor, el don del entendimiento, Espíritu Santo de Dios. Llega a nuestro hospital, a los enfermos, derramando sabiduría con los doctores, llegando a las cárceles, Espíritu Santo, llega, Espíritu Santo de Dios. Sigue fluyendo, Espíritu Santo, con tus ojos santo y divino, que nos llena y nos fortalezca, Espíritu Santo. Tú nos conoces porque habitas en nosotros, el acompañador que nos dejó nuestro buen Jesús. Acompáñanos siempre, Espíritu Santo de Dios. Abra este corazón para que nosotros podamos recibirte cada día y despertar de salud, de ese espíritu que nos llena y nos fortalece y nos llena de esa paz, de esa alegría, de ese consuelo y de esa esperanza de llegar a nuestro buen Padre a través del Santo Espíritu. Te alabo y te bendigo, Espíritu Santo de Dios, que viene cada día a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestros niños, a nuestras embarazadas. Espíritu Santo, bendito eres. Bendito eres, Espíritu de Dios, nuestro Consolador. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en los siglos de los siglos. Amén. Sin parar como los días, en tu presencia se anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, yo te quiero alabar. Quiero darle sin del primer lugar. Yo quiero darle siempre el primer lugar, y tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo le rindo todo lo que soy, y tú eres el rey, el rey de mi vida. Las Sagradas Escrituras, en el libro de Tobías, que les recomiendo leer, aparece el arcángel San Rafael como guía y custodio de Tobías, y la recomendación que les dio después de hacerle los milagros y desaparecer fue
que oraran y que bendijeran el santo nombre de Jesús, que alabaran diariamente a Jesús, a nuestro Padre Dios. Hoy, todos como comunidad de fe, vamos a alabar juntos a Dios Padre por permitirnos estar aquí reunidos celebrando este segundo día de novena de nuestro santo patrono San Rafael Arcángel. Sí, Señor Jesús, tú eres el Rey, tú eres el número uno de nuestra vida, maravilloso Señor. A esta hora de la noche, Señor, queremos alabar y bendecir tu santo nombre. Por eso una sola voz decimos, bendito y alabado sea, ensalzado y glorificado sea tu santo nombre. Alabanzas y más alabanzas al Creador, al Dios del universo, al que está sentado entre querubines y serafines, al que nos ama con amor infinito. Santo es su nombre, santo es su nombre, santo es su nombre, tu amor dura por siempre. Bendito sea, Señor, bendito y alabado sea por siempre adorado, oh soberano portento. Santo, 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 tres veces santo, te alabaré, Jesús, te glorificaré eternamente. Bendito seas, que todo lo que respire alabe y bendiga tu santo nombre, que todo lo que tú creaste y formaste bendiga tu santo nombre, que toda boca a esta hora de la noche proclame tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Bendito sea, bendito sea porque estás entre nosotros, bendito sea porque nos has permitido este momento y este tiempo en este hogar, en esta familia, y cada uno de nosotros estamos aquí para alabar y bendecir tu santo nombre. Bendito sea, Señor, bendito sea Jesús, santo, 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 te alabaré y te adoraré por siempre, Señor. Me uno al coro de ángeles y arcángeles que están ante tu buena presencia, glorificando tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Bendito sea, bendito sea Jesús por siempre, todo el honor y toda la gloria es para ti. Alabanzas y más alabanza, alabanzas y más alabanza. Bendito sea, Señor, honor y gloria. Bendito sea, no tengo palabras para alabar y bendecir tu santísimo nombre, porque solo tú eres grande, solo tú, Señor, solo tú, altísimo Redentor. Bendito sea, bendito sea porque nos amas con amor eterno. Bendito sea porque nos permite compartir este tiempo y este momento contigo, con la corte celestial de ángeles. Nos permite compartir como hermanos. Bendito sea, Señor, porque nos alegramos en ti. Nos alegramos, Señor, de las gracias que estás derramando en este hogar y en cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Bendito sea, Señor, alabanza y más alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Te alabaré y te adoraré desde siempre y por siempre. Amén y amén. Bendito sea, Señor. ¿Y quién viene? ¿Y quién lo salí mandando? Por amor y no por ley. Jesucristo es nuestro Rey. ¡Viva San Rafael Arcángel! Aleluya.
Fundador y aleluya, Salvador. Por eso canto, canto aleluya. Por eso canto, y aleluya, Salvador. Baje del cielo, Rafael, médico de la salud. Un aplauso a San Rafael Arcángel, nuestro santo patrono. María, la perfección de María, de nuevo, la de María.
Estoy de agua y me comí, para irme. Estoy de agua y me comí.
ese Cristo el abuelo, porque fue el salvo. A ese Cristo el abuelo, porque fue el salvo. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate, 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 paseate. ¿Y quién vive? ¡Cristo! ¡Que viva San Rafael Arcángel! ¡Que viva! ¡Un aplauso fuerte a San Rafael Arcángel! ¡La medicina de Dios! ¡Padre del cielo, Rafael, médico de la salud! ¡Y cure nuestras enfermedades! Ahora, después de estar este momento alabando al Señor doblemente, porque el que canta ora dos veces, alaba al Señor. Vamos a recibir a doña Rosalina, que nos va a hablar un poquito sobre nuestra madre, la siempre Virgen María, que también ella fue visitada por el Arcángel Gabriel. ¡Amén! ¿Quiénes dicen amén? ¡Amén! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y a su pueblo? ¡Gloria! ¿Porque Cristo es? ¡Sí! ¿Porque Cristo es? ¡Sí! ¡Porque Cristo es! ¡Sí! ¡Rey, rey, rey! ¡Y María es! ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está María? Y con Jesús y María, toda esa alegría. Démosle palmas al Señor. Hoy damos gracias a Dios por estar reunidos en el nombre de Jesús. La gloria es por el Padre, hermanos. Quien nos ha traído aquí es el Arcángel San Rafael, enviado por Dios. Ustedes saben muy bien que los ángeles fueron creados por Dios. Y si San Rafael, San Miguel, San Gabriel fueron los tres principales, bendito sea Dios, porque tenemos también el ángel custodio que nos custodia a cada uno de nosotros. Y no podemos olvidar las cosas que hace Dios. Porque las cosas que hace Dios las hace perfectas. Y nadie puede decirle a Dios cómo debe de hacer las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué mandó a San Rafael? ¿Quién le puede decir a Dios por qué crió a nuestra Madre María como la Madre de Dios y Madre del Salvador? Nadie, hermano, nadie. Y aquellos que cuestionan mucho a nuestra Madre María, saben que están cuestionando a Dios. No podemos hacer eso, hermano. La Madre del Señor, Madre del Salvador, Madre nuestra que la heredó en la cruz del Calvario, cuando le dijo, ahí tienes a tu hijo, Juan, y le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, no la heredó a nosotros como Madre de Dios y Madre nuestra. Y nosotros la recibimos con un fuerte aplauso, hermano. Hoy que estamos en este hogar, celebrando, conmemorando a San Rafael Arcángel, le damos gracias a Dios por los favores recibidos, por esta familia, ¿verdad? Y que qué mejor fiesta hacerlo con esta hermosa vigilia. Porque ya no somos del mundo, hermano. Los que ya amamos a Dios, los que ya conocemos de Jesús, ya no somos del mundo. El Espíritu Santo, el que mora en nosotros, del cual somos templo, es el que guía la iglesia. Y esta iglesia es del Espíritu Santo. Démosle aplauso al Espíritu Santo. Por eso no podemos dejar pasar desapercibido este momento y este tiempo que se le está dedicando a nuestra Madre María. ¿Por qué? Ella está presente en todos los momentos de nuestra vida. Porque la Madre es Madre de Dios, Madre nuestra, y es la Madre que intercede ante su Hijo amado Santísimo por cada uno de nosotros.
Vamos a entrar ya al tema directamente con nuestra madre. Nombre de María. ¿Por qué el nombre de María? ¿Quiénes acudían o acudieron en la cruz del Calvario? Las mujeres, que eran las tres Marías: María de Cleofás, María Magdalena y María, la Madre de Dios, las tres Marías. Pero el nombre de María en hebreo se pronunciaba Marja. De ahí depende el nombre de María. María es pronunciado en hebreo como Marja. El nombre de Marja significa amada por Dios. ¿Quién no es amado por Dios, hermano? El que no se sienta amado por Dios, que me levante la mano. Aquí todos somos amados por Dios. Gloria a Dios, hermano. Pero la elegida, la escogida, como dice el Evangelio, la escogida por Dios fue María. Pero María fue escogida, dice la palabra, en términos escogida, para que el pueblo de Dios comprenda esta palabra. Pero María fue pensada por Dios. Nuestro Padre Celestial pensó en María como la madre de Dios, para que en ese vientre purísimo se engendrara el Hijo del Dios Altísimo. ¿Se puede equivocar nuestro Señor Dios para elegir, para pensar en la madre de Dios? Se puede equivocar el hombre, pero Dios nunca se va a equivocar. A como muchos piensan que María es un instrumento y que ya hizo su papel y hay que dejarla atrás. Nosotros defendemos a nuestra madre, porque es la madre que nos heredaron en la cruz del Calvario. Es la madre que nos dio nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo Juan? Se la llevó a su casa, dice la palabra. Por lo tanto, hermanos, los agiólogos, que son los que leen, que son los que acudían a las escrituras, tenemos el nombre, significa que es amada de Dios y escogida, porque al final prácticamente el nombre de María ya lo había pensado Dios, en quién iba a pensar para que fuera la madre del Salvador. María no está en el plan de la creación. ¿Por qué? Nosotros somos creación e hijos del Dios Altísimo. Pero María no está en el plan de la creación, sino en el plan de salvación. ¿Estamos nosotros en el plan de salvación? La única que está en el plan de salvación es María. ¿Por qué? ¿Quién se engendra? Y nosotros decimos, y la escritura dice, engendra en el vientre purísimo de María. Fue Jesús. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Pero vemos claramente los atributos y cualidades que Dios encontró en la Madre del Señor y Madre nuestra. Cualidades, atributos. Eres la Reina del Cielo. Nosotros decimos Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Jesús es el Rey, ¿quién es la Reina, hermano? María, démosle palmas a María entonces. ¿Quién es la tesorera de la gracia? María. Tesorera de la gracia. ¿Qué le dice el ángel Gabriel
cuando le anuncia que va a ser madre de nuestra Madre Santísima. Y madre del Dios Altísimo, María llena de gracia, porque es la madre de la gracia, es la madre de la misericordia, es la reina del cielo. ¿Creen ustedes que al partir Jesús iba a dejar a María, su madre, en ese sepulcro como nosotros, para que nos comiera los gusanos o todo lo que hay en el mundo? Jesús no lo iba a dejar. Jesús se la lleva al cielo, pero María no puede ascender. Puede ascender Jesús como el Hijo de Dios. A María la manda a traer con los ángeles para que sea asunta al cielo. Esa es la asunción de nuestra Madre Santísima. Los atributos y cualidades que le dio nuestro Señor y que encontró en nuestra Madre Santísima se le llama el primer tabernáculo. ¿Y por qué el primer tabernáculo? ¿Por qué el primer tabernáculo? ¿Quién se engendró en el vientre de María? ¿Quién se engendró en el vientre de María, hermanos? ¡Jesús! Entonces, ella es el tabernáculo donde se engendra, donde se queda el poder del Dios Altísimo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, María es la agraciada de Dios, la escogida, como dice el Evangelio. Porque así lo dice el Evangelio en términos generales, para que nosotros como mundo lo entendiéramos. Pero es el pensar de Dios, de buscar a una mujer idealizada con todos los atributos y cualidades para que fuera la madre del Señor. Dios no se va a equivocar para escoger a la madre de Dios una mujer cualquiera, como muchos dicen. Y nosotros tenemos que respetar, sí, pero defender la fe que nos mantiene vivos para darle ese lugar que Dios encontró en nuestra Madre Santísima. El primer sagrario, la primera mujer carismática, la madre de la obediencia. Primer sagrario, ¿por qué? ¿Por qué el primer sagrario? En este sagrario se engendró el Hijo del Dios Altísimo. La primera mujer carismática, ¿por qué? ¿Quién entró en el vientre de María si no es el Espíritu Santo? Para que ahí se engendrara, para que ahí tomara del cuerpo y de la sangre, de los huesos y de todo lo que se alimentaba nuestra Madre María, hermanos. Esta es la primera mujer carismática que recibe en su vientre purísimo a la Madre del Señor, a la Madre del Salvador. A través de la obediencia, el Todopoderoso te cubrirá con su sombra. A través de la obediencia. ¿Por qué obediencia? ¿Qué fue lo que dijo nuestra Madre María en la Anunciación? Hágase en mí según su palabra. Y por eso vamos a leer en Lucas. María Dolores. Okay. 26.
vemos, ¿verdad?, cómo el ángel Gabriel se le acerca a María y le anuncia y le dice: alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Le dice a nuestra madre que va a ser madre del Salvador, madre del Hijo del Dios Altísimo. María se sorprende. María se sorprende y dice: yo, la madre del Señor, si yo no he tenido relaciones con nadie, yo no he tenido relaciones con ningún hombre. La Anunciación de María. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era prometida de José, de la familia de David. Y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su presencia y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron muchísimo y se preguntaba qué querría decir este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado, gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces le dijo al ángel: ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes se fijan en la Anunciación de Nuestra Madre Santísima a través del ángel, hoy los ángeles, hermanos, no los vemos subir y bajar a como lo miraba Jacob, a como lo miraron tantos en el Tobías, a como lo miraron tantos en el Viejo Testamento, pero sí los ángeles están con nosotros. Y si hay algo principal ahí, es la obediencia de María. El ángel la visita y le dice que va a ser madre del Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué contesta María? Ya ella en primer lugar le dice que ya no ha tenido marido. Pero hágase en mí según tu palabra, según tú lo has dicho. Acepta. Y ustedes saben muy bien que ella estaba desposada con José. Desposada le llamamos nosotros, porque en ese tiempo, pues, esta familia con esta familia venían y escogían a su marido desde pequeño y ya estaba desposada que se iban a casar. Ella estaba desposada. Muchos critican a María porque dicen que María tuvo más hijos. ¿Creen ustedes que Dios va a buscar una mujer en la cual pueda tener un hijo con uno, otro hijo con otro, otro hijo con otro, y así de esa manera? No, hermano. Si nosotros que creemos en Dios sabemos lo que hace Dios y que lo hace perfecto, Dios no se equivoca. El hombre se equivoca, pero nosotros no. Entonces, esa obediencia, esa cualidad, esa espiritualidad por la que María Santísima es consagrada, reina del cielo, madre de Dios, madre nuestra, y se engendra, se entra, a como dice San Agustín, y le voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios que María es pura antes y después del parto. Y muchos esto lo contradicen y dicen que esto es una mentira. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús.
Dice la palabra de Dios que Él es la luz del mundo, y si Él es luz, nosotros somos luz. Entonces, si María no había tenido marido, si María estaba virgen, y por eso se le llama virgen, una persona así como nosotros que no ha tenido marido, nosotros decimos es virgen todavía, desde que ya tiene marido, pero carnalmente, porque es pura antes, después del parto. ¿Cómo entra Jesús a través del Espíritu Santo? ¿Cómo entra en el vientre purísimo de María? A través de la luz. Esto para que nos demos cuenta y no caigamos en contradicciones. A través de la luz entra nuestra Madre María, entra Jesús en el vientre purísimo a través del Espíritu Santo. ¿Qué es imposible para Dios? Nada, hermano, nada. Y si así entra, ¿cómo sale Jesús del vientre de María? Pura antes y después del parto. El Espíritu Santo no toca la carne de María. A como nos toca un hombre a nosotros, que para poder entrar, que para poder concebir nosotros como mujeres, tiene que haber un acto conyugal para poder dar a luz a un hijo. En María no fue así. En María todo Dios lo hizo perfecto. En María la luz entra. Y San Agustín dice, ¿ustedes se acuerdan de San Agustín? ¿Cuántos años oró la madre de San Agustín para poderlo hacer un santo? 30 años, hermanos. Y a través de lo que era San Agustín, la vida de San Agustín, siendo un rico, siendo un hombre de mundo, siendo un hombre que probó de todo el mundo, pero la madre oraba, oraba y oraba y oraba hasta que se convirtió. Entonces, ¿cómo lo interpreta San Agustín esta palabra que dice pura antes y después del parto? Para nosotros decimos, María tuvo que parirlo. Pero así como entra, así sale Jesús del vientre de María, como una luz. Pero ¿y a quién se alimentó? De la carne, de los huesos, de la sangre, de lo que comía María. De eso se alimentó Jesús. Por eso es que dice la palabra que Jesús se hizo hombre en todo, menos en el pecado. Porque se alimentó de una mujer. Vivió como un hombre en el vientre de María. ¿Y por qué él sale de esa manera? Y es lo que nos dice San Agustín. Hay una estrecha relación del Espíritu Santo con María, y por eso le llaman la esposa del Espíritu Santo. Es cierto que estaba desposada con José, pero ¿quién es el que la posee? Es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice San Agustín? San Agustín nos dice, cuando dice luz del mundo, si su nacimiento fue espiritual, no rompió la carne. Entró como en un vidrio la luz. Así entró y así salió como luz en un vidrio sin romperlo. Es la interpretación que nos da San Agustín para comprender, porque para nosotros nuestra mente no es comprensible cómo es pura antes y después del parto nuestra Madre Santísima. San Agustín, siendo ya un santo, a través de la oración de esta madre que sostuvo con tiempo, en todo momento,
Por eso nosotros las madres no podemos dejar de orar por nuestros hijos. Ahí entra el Espíritu Santo a través de la luz. Entra en un vidrio y sale como en un vidrio la luz, sin romper. La carne de María no fue tocada. Eso tengámoslo en cuenta y muy en cuenta para que nosotros interpretemos a la luz del Espíritu Santo como nuestra Madre Santísima es pura antes y después del parto. Cuestionada por muchos, que tuvo más hijos, pero nuestra madre no pudo tener más hijos. El padre adoptivo, que era José, era un hombre justo, dice la palabra, y él cuidó de María y cuidó de su hijo adoptivo. Pero es el padre adoptivo de nuestro Señor Jesús. Nosotros decimos, y muchos cuestionan a nuestra Madre María, y quiero entrar un poquito en ese tema para no abundar mucho, porque sé que hay otro tema acerca de San Rafael. Pero sí, me gusta aclararlo, porque muchos tal vez estamos confundidos y tenemos que aprender a leer las Sabias Escrituras para comprender lo que nos quiere decir y no malentenderlo. Por eso vamos a leer. Estaba todavía hablando con el pueblo cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataron de hablar con él. Alguien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo o versículo que hemos leído es el caballito de batalla para muchas personas para discriminar a nuestra Madre Santísima. Yo le pregunto, hermano, ¿a quién de ustedes les gusta que hablen mal de su mamacita? A nadie, ¿verdad? ¿A quién ofendemos nosotros cuando hablamos mal de nuestra Madre Santísima y la Madre de Dios? ¿A quién estamos ofendiendo también? A Jesús. Jesús es el hijo de María. Y a Jesús no le gusta que hablen mal de su madre. ¿Contra quién estamos hablando también? Contra el Espíritu Santo. Y es una blasfemia. Porque si María es la esposa del Espíritu Santo, no tenemos por qué hablar de María. Démosle un aplauso a María. María y sus hermanos te buscan, le dicen a Jesús. Con este versículo, muchos dicen que María tuvo más hijos. ¿Y quiénes eran sus hermanos? Los apóstoles, los discípulos, la gente que lo seguía, su madre. ¿Y qué les contesta Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dígale a su hermano, tú eres mi hermano. Dígale a su hermana, tú eres mi madre.
dígale a tu hermano, tú eres mi hermano. ¿Por qué, hermano? Somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, todos somos hijos de María. ¿Cuántos hijos tuvo María entonces? Si nos consideramos nosotros hijos de María, y no les voy a caer en decirle quién era el papá o la mamá de los apóstoles, porque eran los que seguían a María. Cuando Jesús murió, María se quedó con los apóstoles y se presentaba con ellos. María recibe el Pentecostés con todos los apóstoles. Y dicen que María tuvo más hijos. No sabemos interpretar las escrituras. En aquel tiempo del Viejo Testamento, todas las personas se llamaban hermanos. Todos se llamaban hermanos. Es más, en las familias no se podía casar una familia con otra familia que no era pariente de la familia del cual era él. Tenían que casarse entre los mismos parientes. Por lo tanto, todos se llamaban hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿quién hace la voluntad del Padre? ¿A qué hemos sido mandados nosotros? ¿Hacer la voluntad del Padre o hacer la voluntad de nosotros? La voluntad del Padre. ¿Y qué dice Jesús? Todo aquel es mi madre, mi hermano, el que hace la voluntad del Padre. Jesús no está negando que es su madre en ningún momento. Y por aclaración, Jesús no se va a poner a discutir, a decirles lo que quiénes son sus hermanos. Porque hay una mente en el mundo que quien nos llama a eso no es lo que nace del Espíritu. Lo que nace del Espíritu es Espíritu, y lo que nace de la carne es carne. Y a veces nosotros hablamos por la carne. Pero cuando ya somos personas espirituales, que conocemos de Dios, que conocemos de la palabra, y que sabemos que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, sabemos determinar de dónde y cómo vienen las cosas. Por eso, hermanos, hago este hincapié en este versículo de la Biblia para que no nos confundamos, para que creamos en nuestra madre y le demos ese lugar y ese espacio que le dio nuestro Dios. Porque muchos dicen, María es un instrumento de Dios y ya terminó con su papel y ahí concluyó. No, Señor. Si Jesús subió, María la subieron y está a la par de su Hijo amado Santísimo en el cielo. ¿Cómo hizo el primer milagro Jesús? A través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, cuando hizo falta el vino en la boda de Caná. Esa es la madre intercesora de nosotros. Démosle aplausos a nuestra Madre Santísima, démosle aplausos a Jesús, démosle aplausos a San Rafael Arcángel. ¡Que viva la Virgen! ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está María? Y con Jesús y María, toda esa bendición. Madre del cielo, Rafael, médico de la salud. No se me duerman, vámonos de pie para alabar el santo nombre de Jesús. Dígame con poder, con prisa en tu amor.
Hay un fuego que vive muy
Calle Palma, Honor a mí. El Señor me ha bendecido, la hermana. Y ahí donde está tu hermano, mira a un lado. A ver si el hermanito que tenemos a la par le agarramos la oreja. Dale palma, otra vez. El Señor te ha bendecido, dale palma. Dale palma, otra vez. El Señor te ha bendecido, dale palma. Y ahí donde está tu hermano, mirándole a tu lado. Al hermano que tenemos a la par, vamos a chocar el queso. Dale palma, otra vez. El Señor te ha bendecido, dale palma. Dale palma, otra vez. El Señor te ha bendecido, dale palma. Los que están de pie, vayan a sacar los que están sentados. Ahí tenemos varios sentados, ¿no? Vamos a sacarlos. Dale. Los que no dan la animación con nosotros, los vamos a pasar a cantar, ¿le parece? Así descansamos nosotros y cantamos todos. Y cantamos en familia, ¿le parece? Iglesia de Cristo. ¡Madre! ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Tenemos un Cristo vivo, me parece, y lo podemos alabar y bendecir todo. Dale palma, otra vez. El Señor te ha bendecido, dale palma. Dale palma, otra vez. El Señor te ha bendecido, dale palma. Ahí donde está tu hermano, mirando allá a tu lado. Al hermano que tenemos a la parte, en el oído de la música, que Dios te bendiga. Así para que lo te acuerdes. Dale palma, otra vez. Thank you.
Papá un gran médico, que la iglesia de tanto, cuidanos, cuidanos, cuidanos de problema, cuidanos, cuidanos, cuidanos de problema. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el segundo día de la novena a San Rafael Arcángel y todos vamos a decir por la señal de la Santa Cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte y de confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Yo ofrezco mi vida, obras y trabajos en santificación de todos mis pecados. Y como te lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, que perdones por los merecimientos de tu preciosa sangre, pasión y muerte, y me des gracia para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta la muerte. Amén. Oración de este día. Dios y Señor de los arcángeles, a los cuales encomiendan los negocios gravísimos de tu gloria en unidad de los hombres, yo te ofrezco los merecimientos de estos diligentísimos espíritus y los del arcángel San Rafael, a quien enviaste como ministro de tus piedades para asistir a los negocios y encargos de la cobranza y casamiento de obediencia del mancebo hijo de Tobías, el cual logró por su medio con toda felicidad lo que deseaba. Yo te suplico que me concedas el acierto en todos los negocios que se encarguen a mi cuidado y el cumplimiento de mis obligaciones y también las gracias que te pido en esta novena a mayor honra y gloria tuya. Amén. Oración a San Rafael Arcángel. Santísimo Príncipe de la Gloria y poderoso Arcángel San Rafael, grande de los bienes de la naturaleza, grande en los dones de la gracia, esplendor de la sabiduría, grande en la piedad, grande en el ardor de la caridad, grande es el de los hombres, grande es el poder contra los demonios, grande es la dignidad, grandísimo en la humildad, medicina de Dios, médico de la salud, príncipe de los médicos, perfecto de las curaciones, salud de los enfermos, luz de los ciegos, gozo de los afligidos, custodio de los caminantes, guía de los peregrinos, maestro de los que desean perfección, protector de la virtud, celador de la gloria de Dios, ensalzador de la limosna, del ayuno y de la oración. Ruégote, piadosísimo príncipe,
por aquella caridad con que acompañaste a Tobías, el mozo, guardándole de muchos peligros, librándole a él y a Sara, su esposa, de aquel cruel demonio Asmodeo, sanando al anciano Tobías de la enfermedad que padecía en sus ojos, llenando su casa y familia de muchos bienes en las enfermedades. Me acompañes en los caminos y me defiendas del demonio, de la torpeza, para que viviendo castamente en esta vida merezca ver la de Dios en la eterna. Y también te suplico, me alcance lo que pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Oración a la Reina de los Ángeles. Oh soberana Reina de los Ángeles, Señora de todos los nueve coros de los ángeles de María Santísima, digna Madre de nuestro Señor Jesucristo, templo vivo de la divinidad, depósito de los tesoros de su gracia, principio de nuestro remedio, restauradora de la universal ruina del linaje humano, nuevo gozo de los santos, gloria de las obras del Altísimo y único instrumento de su omnipotente. Te confieso por Madre Dulcísima de Misericordia, refugio de los miserables, amparo de los pobres y consuelo de los afligidos. Y todo lo que en ti y por ti confiesan los espíritus angélicos y los santos, todo lo confieso, y los que en ti y por ti alaban a la divinidad y glorifican, todo lo alabo y glorifico, y por todo lo bendigo, confieso y creo. Y pues el poder divino convida a todos los pobres, desvalidos, ignorantes, pecadores grandes, pequeños, enfermos flacos y a todos los hijos de Adán, de cualquier estado, condición, sexo, prelados, príncipes e inferiores, para que vengan por su remedio a su infinita y liberal providencia, de la que dio carne humana al Verbo, porque solo es poderosa para solicitar nuestro remedio y alcanzarla. Por tanto, sagrada reina de todas las jerarquías, te pido y suplico en nombre de todas ellas, nos alcances de tu querido Hijo la exaltación de su santo nombre en todas las cuatro partes del mundo, la salud espiritual de todas las almas, la extirpación de las herejías, la ruina del soberbio príncipe de las tinieblas, la universal extensión de la Santa Iglesia y la paz y concordia entre los príncipes cristianos, para que todos eternamente alabemos el santo nombre de Jesucristo, a quien sea gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. San Rafael, sagrado arcángel y príncipe glorioso, por nuestro remedio, rogad al Hijo de Dios eterno. Oh Dios, que al bienaventurado San Rafael Arcángel diste por compañero en el camino a tu siervo Tobías, concede a nosotros, tus siervos, que seamos siempre defendidos con su amparo por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Baje del cielo, Rafael, médico de la salud. ¡Viva San Rafael Arcángel! Un aplauso a nuestro santo patrono. Roguemos a nuestro santo patrono, que es el patrono de los viajeros, que guíe y proteja como protegió a Tobías en aquel camino peligroso que lo encargó su padre para ir a traer aquel encargo. Al santo patrono de los médicos, para que dé la sabiduría e inteligencia
en estos momentos difíciles de tantas enfermedades, al patrón de los enfermos del cuerpo y el alma, para que cure a todos los que se encuentran en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas, en sus casas, y los que estamos enfermos también del alma. Y también te pedimos, glorioso Arcángel San Rafael, para que protejas los matrimonios cristianos, como protegiste a Sara del demonio Asmodeo, para poder realizar su matrimonio con Tobías. Baje del cielo, Rafael, médico de la salud, y cure nuestras enfermedades. Procuremos entonces imitar las especiales virtudes que, ejercitadas por el santo Tobías, por eso logró los favores del arcángel San Rafael. Le seguimos dando gracias a Dios en esta noche, en este hogar que ha abierto las puertas para dar un ofrecimiento especial al arcángel San Rafael por los favores recibidos en la salud de Josué David Zaballos Rojas, Jenner Espinosa, José Tavares, Ernesto Reyes, Luis Octavio y Patricia. Demos un aplauso a San Rafael Arcángel por su intercesión en estas familias. ¡Viva San Rafael Arcángel! ¡Que viva! Por aquella humanidad, por mi azar.
celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Este es el poderoso de Israel. ¡Poderoso! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Andaremos celebrando su poder con alegría en el corazón. Un rey que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Este es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Este es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Thank you.
la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios nos da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios nos da. ¡Cristo! ¡Y su nombre! ¡Gloria!